Noticias de Venezuela hoy, 15 de julio del año 2022. El mundo no se detiene, la noticia no se detiene. Marco Rubio ha comenzado a poner en duda la política del presidente de los Estados Unidos. Cree que Biden pretende buscar una excusa para reconocer a Nicolás Maduro que le permita dar a entender que el dictador de Venezuela es el presidente legítimo y restablecer relaciones. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. La política de Biden desde un principio iba lanzada en ese lugar, en ese punto. Todos sabíamos que en cualquier momento este tipo de situaciones podía presentarse. John Bolton, muy furioso, quien fuera asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump en el 2017-2021, se jactó de haber participado en la organización de golpes de Estado, aunque evitó poner ejemplos. Bolton reveló en una entrevista que había ayudado a planificar golpes de Estado. Y acto seguido mencionó el caso Venezuela. Bolton fue considerado por el gobierno de Donald Trump como un traidor, porque hasta apuntes y de todo tipo de mensajes Bolton lo mandó para que la prensa lo divulgara. Este pasado jueves 14 de julio, el senador republicano Marco Rubio se refirió al respecto de la aparente apertura que ha tenido Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hacia el régimen venezolano. El funcionario aseguró que la razón detrás de esta sería reconocer al madurismo y reabrir la embajada estadounidense en Venezuela. Yo creo que la administración de Biden lo que busca en Venezuela es tener una excusa que le dé la oportunidad de abrir de nuevo la embajada de abrir de nuevo las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, reconocer a Maduro como legítimo, expresó en entrevista brindada a TVB. De verdad que es muy lamentable que un gobierno de los Estados Unidos esté analizando o pensando de manera muy preocupada para poder reconocer a un dictador como presidente legítimo que ganó o fue impuesto en el poder mediante unas elecciones fraudulentas. Marco Rubio agregó además, esa es su esperanza, cambiar la situación que ellos heredaron. Marco Rubio, mediante una entrevista, se expresó sobre la problemática dictador Nicolás Maduro y el presidente de los Estados Unidos. Maduro estaría en búsqueda de un reconocimiento. Siendo en el mismo orden de los Estados Unidos y posibles golpes de estados, John Bolton, que fuera asesor de seguridad nacional del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 2017-2021, se jactó este pasado martes de haber participado en la organización de golpes, aunque evitó poner ejemplos. ¿En qué sentido pudiéramos decir que se evitó poner ejemplos? Porque sabemos que Bolton se vio muy grave en el anterior gobierno de Trump y se buscó bastantes problemas. Bolton hizo estas declaraciones al ser entrevistado en la cadena CNN para hablar sobre el asalto al Capitolio de enero del 2021 por parte de una turba de seguidores de Trump. Un suceso que está siendo investigado conforme en el Comité del Congreso. Durante la conversación, la periodista Jack Tapper dijo que no necesita ser brillante para intentar un golpe. A lo que el ex asesor respondió: "No estoy de acuerdo como alguien
que ha ayudado a planear golpe de Estado. No aquí, sino en otros países. Puedo decir que requiere de mucho trabajo. Cuando el entrevistador insistió en este punto, Bolton rehusó comentar casos específicos. Acto seguido, citó la crisis política en Venezuela 2019, cuando el gobierno estadounidense del que forma parte, o formaba parte, porque era en la anterior administración de Donald Trump, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Cabe destacar, señores, que John Bolton renunció a su cargo o se vio obligado a renunciar porque supuestamente no estaba de acuerdo por lo que se estaba planificando. Y ahora revela que él tuvo cierta conexión o ciertos lazos con, en el que se dio cuenta sobre los diferentes golpes de Estado que se iban a realizar. ¿Lo vetaría Bolton del lado de regímenes como el de Nicolás Maduro? Sobre ese episodio, Bolton dijo que la oposición intentó derrocar a un presidente elegido de forma ilegítima, Nicolás Maduro, y fracasó. Además, consideró de risa creer que Trump, con quien terminó peleando, es ni tan siquiera la mitad de competente que la oposición venezolana para organizar un golpe. John Bolton entiende que con Donald Trump en la cabeza, al mando, por ser un tonto, como lo dijo, estamos diciendo la palabra de quien habría traicionado la Casa Blanca, que Trump no tiene la capacidad para montar un golpe de Estado. Bolton, considerado un halcón favorable al intervencionismo de Estados Unidos, ejerció como asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca desde el 2017 y hasta que en el 2020 Trump lo despidió por desacuerdo sobre la política hacia Venezuela. John Bolton perdió su trabajo por no estar a favor de que a Nicolás Maduro sea derrocado o lo saquen del poder. Y en este sentido, Bolton, por una gran mayoría de los venezolanos, no va a ser bien visto o bien recibido, porque en el momento preciso que se estaba hablando para que Maduro saliera del poder o que lo quitaran o que lo arrestaran, Bolton simplemente no estuvo de acuerdo. Hey, si has llegado hasta este momento, te invito a participar en nuestro sorteo de $3,000. Es sumamente fácil. Solo debes de comentar, Francis, yo participo, estar suscrito a nuestro canal y darle like a nuestros videos. Recuerda que mientras más lo haces, más participas, más posibilidades tienes para ganar. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.